Se han dado cita acá en el Estadio Monumental y en breve va a comenzar la ceremonia de presentación. Ahí está. Gracias por acompañarnos hoy. Los hemos convocado a esta conferencia de prensa donde el Club Universitario de Deportes y Marathon presentan la camiseta oficial edición 2023 que lucirá nuestro plantel profesional durante el desarrollo de la Liga 1 Betson. Para esta presentación nos acompaña el administrador de nuestro club, el señor Gian Ferrari, el gerente de marketing y comercial, Daniel Amador, y José Luis El Puma Carranza, figura de nuestro club. Antes de darle el uso de la palabra a nuestro administrador, queremos hablar un poco de la historia de nuestro jefa de prensa y encargada de comunicaciones de Universitario de Deportes. Gracias, Vanessa. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias a todos los presentes, periodistas, damas y caballeros, por su presencia acá en este momento histórico del Club Universitario de Deportes. Efectivamente, en 1924, cuando Universitario de Deportes se funda un 7 de agosto, la primera intención era ver qué era lo que iba a ser Universitario, si iba a ser una asociación deportiva o iba a ser un club de fútbol. Se creó primero como Federación Universitaria. Y el primer partido que tiene el club es un 19 de octubre de 1924 contra el equipo Inca, ganando 2-0. Y en ese primer partido se dice que el equipo usó camisetas blancas con insignia marrón. Sin embargo, cuando posteriormente se fueron a lavar las camisetas, ocurrió un detalle interesante. Al lavarse las camisetas, la directiva fue a recogerlas a la lavandería y ¿qué resulta? Que se habían desteñido y había quedado un color amarillento. Cuando se molestaron, los directivos fueron donde los jugadores para decirle lo que había pasado y los jugadores felices de la vida dijeron, ese es el color que va a identificar a Universitario Deportes, el color crema. De ahí fueron pasando los años, Universitario Deportes tuvo muchas marcas, pero a partir del 2019, la empresa Marathon, hoy que viste al Club Universitario Deportes, ha tenido la ocasión de hacer toda esta gama de camisetas, desde el 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, que son hoy en día las camisetas que el Club Universitario Deportes ha lucido o los jugadores han lucido gustosamente. Hoy vamos a presentar, y en su momento, la camiseta que será la imagen del club a partir de este 2023 y que estamos seguros que la vestiremos con mucho orgullo por esa 27. Gracias, Walter, por esos datos. Sin más preámbulos, entonces, vamos a ceder la palabra a nuestro administrador, Gian Ferrari. Muy buenas tardes con todos. Gracias por estar acá, a toda la prensa. Veo que son bastantes. Parece que hubiera una presentación importante el día de hoy, así que gracias por estar acá. Gracias a las personas que veo acá adelante, personas a las cuales conozco en algunos casos, en otros recién los conozco, pero veo también que hay pues esa afinidad y ese vínculo con el club. Así que muchas gracias por estar acá. Es un momento importante para nosotros el poder estar acá presentando nuestra piel. Ya lo mencionó Walter con algo de historia acerca del color de la camiseta. Y yo quería mencionar que el color nos eligió a nosotros, no nosotros elegimos el color. Porque si bien es cierto, la camiseta empezó siendo de color blanco, por algo se destiñó, por algo pasó lo que pasó. Y cuando se decide el tenerla de color crema es porque el color nos elige. El día de hoy tenemos el orgullo de presentar a esta preciosa camiseta, ya la van a ver. Yo la verdad estoy muy, muy contento porque hemos sido partícipes conjuntamente con nuestro gran gerente de marketing, que realmente parece que estuviera trabajando. Y la verdad que es un gusto y un orgullo poder tener a Daniel Amador como gerente de marketing, porque realmente no solamente trabaja en favor del club, sino que es muy apasionado en lo que hace. Y a raíz de eso, conjuntamente con una gran marca como es Marathon, donde está su CEO por acá, Esteban, con quien además tenemos una muy buena amistad, una muy buena relación, y ha colaborado muchísimo para que
también el crecimiento de la marca, conjuntamente con el club, vayan de la mano. Nos hemos convertido en socios estratégicos. Hoy Marathon, si no estuviéramos con Marathon, realmente no tendríamos toda la cantidad de cosas que tenemos en nuestra infraestructura, en los detalles que vemos en el estadio, en las cosas que hacemos en el Lolo. Así que Esteban, muchas gracias. Sebastián, su mano derecha, caramba, menos mal saliste de la federación y estás con nosotros. Ahora sí estás haciendo las cosas bien, Sebastián. Es una broma, obviamente. Así que tenerlo al Puma acá a mi costado también, además de haber sido mi capitán en cancha, es el símbolo que representa nuestra garra, nuestros colores, lo que significa la U, ¿no? La U no solamente es, como lo dicen muchos, ¿no? O algunos, ¿no? Un equipo de fútbol, ¿no? La mitad más uno dice que es una cultura, ¿no? Y somos una cultura. Y la hemos forjado en base justamente a características como las que nos ha dado el Puma durante tantos años, con tantos títulos y tantas alegrías. Que hoy lo tenemos presente y es por ello de que también queremos pues un poco manifestar lo que es la representación de esta camiseta. Así que no he querido, no quiero alargar más esta presentación, porque me imagino que todos están ansiosos por querer ya descubrir a nuestra camiseta, que va a ser la piel de estos 99 años que tenemos de fundación y donde evidentemente va a ser la previa para lo que va a ser nuestro gran centenario. Así que sin más, Vanessa, sí. quedo atento. Sí, Daniel, Daniel, por favor, tú nos querías comentar un poco el concepto de la camiseta del 2023. Sí, muchas gracias a todos por estar acá. Como dice Jan, una grata sorpresa ver a tanta gente entusiasmada con ver la nueva piel del club. La verdad que habló de pasión y este trabajo se hace con mucha pasión y esta camiseta se ha hecho con mucha pasión. Y cuando hablamos de pasión, hablamos de garra y hablamos de crema. Entonces, el concepto, como ya lo pueden ver ahí en los banners, es volver a nuestras raíces, es volver al todo crema. Es una camiseta completamente crema con unos detalles espectaculares que tenemos en la camiseta y que vamos a vestir durante todo el año. La camiseta se lanzó en preventa el martes 3. Esa preventa va a comenzar a llegar a todos los hinchas que han comprado, a esos hinchas que han comprado esa preventa ciegas, a partir de hoy en la tarde. Entonces mañana en la noche crema ya van a poder tener la camiseta y la nueva piel. En la tienda crema el día de mañana también vamos a estar vendiendo. Y el día de hoy, a partir de las 2 de la tarde, la camiseta va a estar en venta en todas las tiendas Marathon. Así que todos estamos invitados a comprarla, a verla. A partir de 229 soles es el costo de la camiseta. Y bueno, luego de eso, en unas semanas vamos a develar una camiseta muy bonita también, que es la camiseta alterna, que también va a dar que hablar, digamos, hecho con mucho cariño. Y tenemos 3 camisetas más en el año que vamos a lanzar. Todas ellas con un significado, todas ellas con un propósito, ¿no? Finalmente, eso es lo que hacemos en el club, brindar propósitos y brindar lo que el club se merece y que esté en lo más alto siempre. Gracias, Daniel. Antes de develar la camiseta, queríamos escuchar un poco al Puma también, que nos cuente ese significado de la crema para Universitario. Bueno, primero agradecer a todos los periodistas, sobre todo a Jan y a todos los artistas, hinchas. De verdad, para mí es un sentimiento. Soy una persona muy agradecida que me dieron todo. Los dirigentes me dieron esta muestra de cariño. Viví en el Lolo. Es un sinónimo de sentimiento, de garra. Hemos luchado con Jan Ferrari y algunos con Franco Velasco, algunos más, pocos futbolistas, un grupo de hinchas, porque la U se defiende afuera y adentro.
y eso siempre ha sido para mí mi pasión. Soy una persona de que un agradecido soy de que empezaba y terminaba en la U. Y no hablé mucho, lo hice. Porque el primer año que estuve en la profesional, me vino a buscar a Racing Argentina y no escuchaba. Quiero morir en la U. Para mí es todo. He visto muchos referentes, muchos líderes que me enseñaron. Llegué a los 12 años. Entonces, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Mi club está a salvo, porque todos dicen amar a la U, pero en el tiempo de pandemia estuvimos un año y medio con Gian Ferrari, Velasco, con Fito y muchos hinchas, ¿no? Y pocos jugadores de fútbol. Siempre feliz, de verdad, feliz de haber pertenecido a esta institución y agradezco a los hinchas y a toda la gente que de verdad no son hinchas de la U, son hinchas de otro lado y me dicen hola, es bastante. Yo creo que muchas gracias y el sentimiento va siempre, va hasta la orden, ¿no? La U es la U. Se va a poner a llorar ahorita el Puma y nos hace llorar a todos, así que mejor es que lo cortamos el Puma. Listo, gracias, Vanessa. Puma. Sí, Jan, ahora los invito por favor para ponerse al costado de los vitrales y hacer la develación. Sí, de las camisetas. Ustedes digan a la cuenta de tres, no sé cómo va a ser. ¿A la cuenta de tres, Vanessa? Sí. A ver, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. La nueva camiseta del Club Universitario de Deportes, versión 2023. El crema no es solo un color, también es una bandera, una canción, una persona, millones de personas. La crema es un uniforme que une a la mitad más uno, una historia de fútbol escrita hace 99 años. Todo crema, con todo crema. Invitamos a los jugadores Rodrigo Robles, Josué Torres y Robert Alarcón, categorías 2004 de la reserva, para que modelen las camisetas del Club Universitario de Deportes. La nueva camiseta de Universitario de Deportes, versión 2023. La nueva camiseta de Universitario es un regreso a nuestras bases, el crema. Esta camiseta es un retorno a la esencia del club. La camiseta, como lo dijo nuestro administrador, renueva su imagen con un diseño retro, evocando la grandeza de su historia y los años de gloria del equipo más grande del Perú. Todo crema con todo crema. Tenemos la foto oficial con nuestros jugadores. Les agradecemos a Josué Torres, Rodrigo Robles y Robert Alarcón por lucir nuestra camiseta 2023. Los invitamos a tomar asiento, Jan, Daniel y el Puma, porque vamos a mostrarles el video oficial de esta camiseta 2023. No es solo un color, también es una bandera, una canción, es una persona, millones. El crema es un uniforme, una tela que une a la mitad más uno, una historia de fútbol, escrita hace 99 años. Si la crema te la pones, significa que debes mostrar sacrificio, valentía, coraje, porque cuando vistes la crema, la actitud no se negocia. Pero
hacia la crema la enfrentas. Agárrate. Nueva camiseta Universitario 2023. Todo crema. Con todo crema. Muchas gracias. Después de esta presentación, vamos a iniciar ya la ronda de preguntas con los periodistas. Por favor, les pedimos que indiquen su nombre y el medio al que pertenecen antes de hacer la pregunta. Buenas tardes. Marco Mendoza, de Perú Global. Primero, felicitaciones porque la casa está en orden. Y es un momento estelar, ¿no? Bien por Universitario de Deportes y bien por el deporte peruano. José Luis, tú eres la figura de siempre de Universitario de Deportes. En lo personal, ¿cuánto significa vestir la camiseta de Universitario de Deportes, sobre todo al develar esta camiseta en este 2023? Esta camiseta pesa mucho. De verdad, cualquiera no la puede usar. Yo de verdad veía a muchos referentes, a muchos líderes, jugué con ellos y yo tengo la satisfacción y soy uno de los jugadores más privilegiados, ¿no? Jugar con figura, ¿no? Que era Oblita, con Percy Rojas, con todos ellos. Entonces, de muy chico fui un enamorado, ¿no?, de la camiseta. Y no sabía que iba a jugar en la U. Porque tú, de muy chico, no sabes qué vas a hacer. O eres delincuente o eres drogadicto, ¿no?, por lo que uno vive. Vivía, ¿no? Entonces, la U me recogió del RIMA y yo siempre feliz. Solamente entrenaba, me aconsejaban los Oblitas, mi padre ha sido Leo Rojas, y uno en la U tiene que ser buena persona, porque la U es una familia, y siempre le he inculcado eso, la garra es lo más importante. No hay que dejar, siempre peleamos hasta el último, siempre hemos tenido dificultades, pero la U es más grande que su problema. Por eso la gente no sabe lo que uno ha vivido en la U. Por eso yo siempre digo, no, la U es la U por lo que significa y lo que vivimos adentro, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, yo amo a la U. La U se defiende, dentro y fuera. Eso es lo más importante para mí. Gracias. Bien, Puma, casi se hace llorar a todos, pero bien. Soy Michel Murayari de Bolavit, Perú, y la pregunta es que tengo es sobre el futuro de Alfonso Barco en el equipo. ¿Cuál es el futuro de este jugador? Gracias. ¿Al Puma o para el micro? Ayán, perdón, Ayán. La pregunta sería para usted, disculpe. Sí, Bueno, no sé por qué tanto el enfoque hacia un futbolista en particular, pero acá estamos hablando de un plantel de futbolistas y estamos en una etapa de preparación donde se está consolidando una idea, donde se está formando de buena manera un gran plantel. Así que en ese sentido, el comando técnico está haciendo un gran trabajo. Hoy estamos hablando de nuestra piel y corresponde hablar de nuestra piel. ¿Qué tal? Buenas tardes por acá. Javier Sáenz de ULE Perú. José Luis, Jan, Daniel, ¿cómo están? Quería consultarle a Daniel primero cómo nace esta idea de volver a la raíz, de volver justamente a la esencia del club,
con la nueva camiseta. Y para José Luis, ¿qué significado tiene para ti eso? Justamente el que con la camiseta se quiera mandar ese mensaje de sentido de pertenencia, de regresar a la esencia del club, de volver a la raíz del mismo. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. El año pasado nosotros incentivamos mucho y comunicamos mucho una frase, que era volver a nuestras raíces. Lo trabajamos en base a diferentes proyectos, el tema de socios adherentes, el tema del estadio. Se veía un ambiente familiar, se ve un ambiente familiar ahora. Esto es lo que hicimos trasladar a una camiseta. Si ven, la camiseta tiene unas rayas. Estas rayas hacen o asemejan a algunas camisetas de inicio de los 90, una década donde fuimos muy felices todos y donde tuvimos muchos triunfos. Entonces, es un poco remembrar esa época, volver a nuestros colores, volver a nuestras raíces, y este año, más allá de volver a nuestras raíces, es estar todos juntos. Nuestra frase de este año es todos juntos, todo crema. Bueno, si, tu pregunta es buena, ¿no? Justo ya me ha encargado identidad. Identidad es lo que me ha pedido don Jan, del primer equipo hasta los menores. La U es sentimiento de garra. Y esto es una familia. Acá nos vamos a ayudar todos, acá todos vamos a contribuir porque trabajamos en equipo. Y yo estoy agradecido a Jan y a todos los que están con él. Y solamente hacerlo más grande, al equipo más grande de acá del mundo. Para mí es el más grande del mundo. Sí. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Muy buena la camiseta, la presentación, todo de 10 puntos. Felicitaciones para todos. Cambiando un poco de tema, sin salirte evidentemente de la U, para el Puma la pregunta. La temporada, ¿no? Esta temporada que viene con nuevos fichajes, con Emanuel, por ejemplo, un 9, goleador indiscutible, también Calca, para darle experiencia al medio campo. ¿Cómo ves estos fichajes de cara a la nueva temporada, ya que el hincha quiere la 27, ¿no? Yo de verdad he estado de vacaciones, no le he visto a ningún jugador, de verdad, soy muy claro, pero hoy día estamos velando la camiseta, la más grande, de verdad. Y eso para mí es más importante que otra cosa. Sí. Buenas tardes a todos. Carlos Arunategui de la MAE. Mi pregunta va para Daniel y para Jan. Daniel, la camiseta que ha sido presentada mañana en la noche crema, ¿también la usarán los equipos de futsal y del fútbol femenino o solamente para el primer equipo? Y para Jan es, ¿qué expectativas te ha generado esta nueva camiseta, ¿no?, que se ha presentado ahora y que vas a presentar ahora la alterna? Gracias, Carlos, por la pregunta. Sí, el primer equipo la va a tener y la indumentaria está llegando justamente en estas semanas. Y luego se integrará a todos los equipos femeninos, futsal down. Como todo, nuestra relación con Marathon es total, a todas las disciplinas. Nos apoyan no solo en eso, como dijo Jan, ¿no? Acá ven, toda esta presentación ha sido de la mano de un socio estratégico, como lo vemos, y que nos apoya día a día, ¿no? Entonces, todas las disciplinas del Club Universitario de Deportes van a estar vestidas con la nueva indumentaria este año. Sí, con el tema del diseño, realmente ha sido un trabajo de muchos meses. Hemos tenido camisetas que donde nosotros los que hemos nacido en el club, donde los que hemos crecido en el club, más allá de que siempre nuestra camiseta la vamos a ver hermosa, se veían ciertos puntos donde decías, falta algo, siempre algo no está dentro de lo que esperamos. Y cuando se hicieron los planteamientos de cómo debería hacerse, dijimos, volver a nuestras raíces. Y es por ello de que el resultado de toda esa lluvia de ideas y de manifestaciones para poder llegar a una camiseta que seguramente yo ya veo las caras de muchos
felices de ver una camiseta así, impecable, crema completamente, sin ninguna distensión de nada, simplemente las rayas de lo que vivimos en los 90, es pues fantástica, ¿no? Ahora, quiero adelantarme también a que las camisetas, tanto la segunda, que es preciosa, pero a mí particularmente, claro, si las tengo que poner en orden, pongo la crema porque es fantástica, pero la tercera camiseta es maravillosa, ¿no? La van a ver, seguramente Marathon irá anunciando conjuntamente con nosotros, pero la tercera camiseta es, no saben lo que es, espectacular. Y luego están dos camisetas más conmemorativas que son, que tienen su significado. Ya voy a adelantarme, les voy a malograr a Marathon, le voy a malograr su promoción, pero una de ellas es la camiseta del hincha. Ok, Sebastián, la segunda no voy a mencionarla, pero la primera es la camiseta del hincha. Y la camiseta del hincha tiene un color también, va a ser realmente un golazo, porque es a lo que nosotros apuntamos, a que los hinchas se sientan identificados de manera directa, digo, ¿no?, con la institución. Y las camisetas es una herramienta que hace eso, que genera eso, identidad. Así que me he adelantado un poquito, ya las van a ver. Hoy disfrutemos nuestra piel principal, porque después vendrán las otras camisetas y realmente van a ser un orgullo estar acá y poder poner nuevamente a la U en el pedestal que siempre debió estar y del que nunca debió bajar. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero felicitar por la presentación de la camiseta. Mi pregunta es, ¿qué actividades nuevas van a realizar este año con respecto a los hinchas para que estén más involucrados con el club? Y si es que se va a realizar algo prepartido y, por último, ¿cuándo saldría la segunda camiseta, alguna fecha? Gracias. Gracias por la pregunta. Voy a la segunda pregunta. La segunda camiseta en 2 semanas está, ya la vamos a lanzar de manera digital y la van a poder encontrar en todas las tiendas. Atentos siempre a nuestras redes, a las redes de Marathon también. Y ya la van a poder tener a la venta, no más de 2 semanas. Y sobre la pregunta acerca de acercar a los hinchas, es una buena pregunta porque realmente, desde el inicio de la gestión, de la administración, siempre se ha visto y se ha preocupado por estar cerca del hincha, de escucharlo, de hablar con el hincha, y realmente muchos proyectos que se han realizado durante el año pasado y bueno, que estamos haciendo este año, hablan de eso, ¿no? Ahora mismo un proyecto que se viene para febrero y que ya anunciamos es la construcción del Museo Monumental, que va a estar acá dentro del estadio. Una manera de velar por el valor del club, preservarlo de una manera correcta y también una fecha importante de cara al centenario, ¿no? Es una fecha que para nosotros es muy importante. Tenemos una planeación para hacer diferentes actividades y proyectos de cara al centenario, pero que comienzan desde este año, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir anunciándolo, pero siempre con relación al hincha, siempre para brindar y posicionar al club donde tiene que estar, innovando, pero con esa tradición y ese cariño que tiene el club por la institución. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jonathan Caramantín para la hora de Lalo. La consulta es para Jan. Si ya está definido totalmente el tema de la localía, ¿y qué opinión te merece, pues, que el partido se haya programado el día lunes? Y la segunda es, respecto pues a la descripción, si nos puedes dar un avance sobre la tercera camiseta, si evoca tal vez a una época exitosa, alguna década exitosa de Universitario de Deportes. Gracias. Bueno, el tema de la programación ya lo hemos anunciado en comunicado, está claro que no estamos de acuerdo, estamos con el tema también de la luminaria, que ya nos ha llegado hoy el diagrama Gantt de la programación de cuándo se está sacando la luminaria y ya colocar la nueva iluminación, que vamos a llegar a las 1400 luces, que es lo que se necesita para poder jugar los partidos internacionales. Así que el tema de la programación, bueno, no hay mucho que discutir, ya está en el comunicado.
En cuanto a la camiseta, la tercera camiseta, hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes. Está preciosa, la verdad, preciosa la camiseta. Tiene evidentemente su historia detrás y ya será pues comunicada, informada en el momento que correspondiente. Hoy no puedo dar más alcance, simplemente decir que hoy estamos presentando una camiseta que va a ser, nos vamos a identificar mucho con ella seguramente, y que luego en dos semanas, como ya mencionó Daniel, van a ser presentadas las otras camisetas alternas. Vamos con la última pregunta. Gracias. Hola, Jan. Hola, Puma. Daniel, buenas tardes. Soy Sebastián Ortega, de la Asociación de Coleccionistas de Universitario de Deportes, de Camisetas de Universitario de Deportes. Nosotros como asociación tenemos una pregunta, ya que esta camiseta nos recuerda esos años maravillosos, como ya mencionaron. Recordemos que en esos años también usamos camisetas de manga larga, muy querida por los hinchas, muy, muy memorables. ¿Qué tan probable es que volvamos a ver una camiseta de manga larga en los próximos meses o para este año? Gracias. Ya. ¿Nos quieres quitar la...? Yo no sé, de repente Marathon va a venir acá y va a decir ya salgan de ahí, ¿no? Hay una camiseta que este año vamos a lanzar que es de manga larga. ¿Ah? No puedo entrar en más detalles. No puedo entrar en más detalles. Pero sí hay una camiseta manga larga que va a ser lanzada este año. Sí. Gracias, Jan. Los invitamos, por favor, a una última foto oficial en la parte de aquí abajo con nuestros jugadores. La foto para la eternidad, la foto de la camiseta 2023 de los 99 años del Club Universitario de Deportes. José Carranza, Rodrigo Robles, Jan Ferrari, José Torres, Daniel Amador y Robert Alarcón para la foto del recuerdo. Bien, ahí.